Hola, les habla Antonio Mohamed. Están escuchando Radio Redonda. Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos. Segundo Radio Redonda, temporada 2013. Vamos dos y contando. Todavía dos. Vamos dos, lentos pero seguros. No, pero tranquilitos. Igual, señor Leandro, con la bienvenida al programa, cuéntenos usted qué es el encargado de la música hoy, qué está sonando en este momento y con qué abrimos. Aparte del grandioso saludo de Antonio el Turco Mohamed, que no, muy amablemente... Sí, pues una vaina muy, muy chévere, de las buenas oportunidades que da la vida por conocer o por lo menos medianamente tocar al señor de buena forma, tenerlo ahí al ladito. No, fue chévere, pues fue chévere porque todo el mundo estaba esperando era que declarara afuera. No, yo no puedo revelar mis tácticas para ir a tomarme la foto, buscar el audio, no lo puedo decir. Pero no, pues hoy estamos escuchando a los Squirrel Nut Zippers, que es una banda norteamericana de Carolina del Norte. Espere, vuelvo y la reproduzco para que la tengamos ahí, eso. Los Squirrel Nut Zippers son como ese tipo de música que no le gusta a la gente del blues y a la gente del jazz. Es decir, ellos son ultra puritanos, es decir, la yihad bluesera, algo así. Entonces, y se presentan ahorita el 1 de marzo acá en Bogotá. Ahorita les doy más información. Es una banda que a mí personalmente me gusta mucho. Desde el año 98 no hacían música, volvieron hasta el 2008, se tomaron casi 10 años de ventaja, pero bueno, pues nada, vamos a escucharlos un ratico y hablamos de fútbol. Pero antes de que le suba la música, con la bienvenida a Sebastián, ¿cómo vamos? Oiga, muchas gracias, bien, gracias aquí, delicioso estar aquí con ustedes, un poquito malito de la garganta. ¿Estuvo trasnochando o qué? No, ojalá hubiera sido eso, mira. No sé, estoy malo en la garganta hace días. Ajá. ¿De fumar? Ya, eso fue lo primero en la lista. Mi mamá me dijo, mijo, fue lo primero que hice. Fue lo primero que hice, pero bien feliz, animado, mejor dicho. Todo. Está feliz de estar aquí con las voces más frescas de la radio juvenil en Colombia. Sí. Dice frescas por el horario en que se graba esta vaina o por otra cosa. Nada más. Porque hasta ahora cualquier joda es fresca, ¿no? No, pero total, obviamente. Pero bueno, sorpréndame, ¿con qué nos venimos hoy, señor Absalón? Bueno, no, vamos primero a escuchar un poquito más de esta banda que nos trajo Leo. Oiga, si súbale que me encanta. ¿Te gustó? Como dirían, con el saludo a la mesa de trabajo. ¡Vamos, mesa! Saludo a la mesa de trabajo. Y vamos a entrar, otra de esas frases cliché, y entramos en materia. Y entramos en materia. Súbale la música, Leandro. El máster baila y todo, ¿no? Habla, sí, baila, pone música. Y parece canta. Muñequito de taxi, esas que se que está suelto la cinturita. Perrito son, ¿no? de buceta. Sí, pero ¿no has visto lo que es Elvis Presley con la guitarrita? Sí, claro. Sí, no, pues dígame minisicuí ahora. vamos a sacar material de mercado del amor redondo, sí. con muñequito de Leandro bailando. Oiga, pero está muy bueno, usted es tan amable y me repite con despacio el nombre de esta excelente banda. Squirrel. Sí. Nut, N-U-T. Con U, ok. Nut Zippers. Ok. Squirrel Nut Zippers. ¿Y el nombre de la canción? El nombre de la canción, esa canción se llama I Found a New Baby. ¿Qué está haciendo? No, Saúl, es que acá está molestando este plug. Saúl, hermano. Uy, no diga esa frase porque me recuerda una cosa, viejo. ¿Qué? Nos hemos dado de cuenta que usted y su hermano son igualitos. Mi hermano Felipe. Andrés, ¿por qué? Vamos, porque usted es bajito y gordo, el otro es flaco y alto. Mire los de la película. Ajá. Son iguales. ¡Qué horror! Pero bueno. ¡Felipe, hermano! ¡Andrés, hermano! Bueno, creo que nos venimos en este segundo episodio de Radio Redonda, damas y caballeros, niños y niñas, ajá, abuelos y abuelas. El primer tema que vamos a tocar es un tema, sí, eso de los regionalismos en el fútbol es una cuestión que no solo se da en Colombia, sino se da creo que en todo el mundo. Y en esta ocasión nos vamos a remitir sobre todo al caso de Salva Ballesta en España, para poner en contexto a la gente. Salva Ballesta es un exdelantero, jugó para el Sevilla, para el Atlético de Madrid y para el Málaga, y pues fue llamado por el Celta Vigo para ser el asistente técnico, pero los hinchas, no sé si son ultras o qué, sí, los hinchas más radicales del Celta Vigo. Se llaman Celtarras, hooligans antifascistas. Ok, Celtarras, perfecto. Estuvieron en contra de la llegada de Ballesta al Celta por considerarlo demasiado español, siendo pues esta provincia, igual que Cataluña, igual que el País Vasco, separatista de esa España, correcto, hasta franquista que todavía creo que ven en estas comunidades autónomas. Es un caso que, pues yo creo que es la primera vez que realmente la hinchada presiona tanto que la persona no llega al club como tal. Y obviamente Ballesta dice que se siente discriminado, sí, por ser español. Voy a tomar una, y ya para darles la palabra y me den su opinión, voy a tomar una frase que dice el propio Salva Ballesta, la tomo del diario ABC de Madrid. No el otro ABC, no el ABC suyo, sino sí, el ABC real. Oiga, incluso tengo aquí una declaración de Salva Ballesta por si lo quiere escuchar. Listo, déjeme leerla y entonces sí, la ponemos. Entonces, le estoy avisando, señor director. Ok, por eso, y yo le estoy dando... Leandro, eso se hace por interno, la gente no tiene por qué saber. Yo se los dije en el primer episodio. Sí es cierto que esto es improvisado, pero pues que no se note tanto al aire. Entonces dice Ballesta: es una pena que en los tiempos en los que estábamos se confunda la política con el deporte. Nunca me he referido a la política, solo he dicho que siempre que me siento muy español. Y lo dijo Ballesta al programa intermedio de Radio Marca. Entonces, pues antes de que ustedes me den su opinión, Leandro, ¿tenemos listo el audio? Por favor, reprodúzcalo. Listo. Yo soy, no voy a descubrir de qué tendencia tengo ni nada, yo soy ante todo español, y defiendo a mi país todo lo que pueda y lo que pueda sacar y desde mi posición, por supuesto. Ahora, si me refieres o me quieres preguntar a quién votaba, a quién no, vamos, Rajoy sabía a quién votaba. Ah, vale. Está bien. ¿Eres centro-derecha o eres...? No, yo soy español. Ni de izquierda, ni de derecha, ni de arriba, ni de abajo. Yo soy español. Que me dices a quién he votado, al PP. Y como lo haga mal, no le voto. ¿Votarías al PSOE otra vez? Sí, es una broma. O sea, no vamos a politizar el asunto, pero... No. Pero yo soy español, eso no es política. Sí, pero ya se sabe. Yo soy español, como debe ser. Si es que yo creo que ya no hay ni de derecha, ni de acá, ni no sé qué. O sea, es que ya... Quien lo haga bien. Es que... Te encuentras a cualquiera... No, pero yo te he escuchado decir que para ti España es más importante casi que tu familia, es verdad. Además creo que tu padre te escuchó decir eso y no sé. España va vinculada a mi familia. Mi familia es una familia que por circunstancias ha pertenecido a las Fuerzas Armadas, y toda aquella familia que tenga esa vinculación, pues es normal que todo el apego a las Fuerzas Armadas sea superior a cualquiera. Y por supuesto que para mí ha sido un mundo en el que me he movido, me estoy moviendo y me moveré. Si hay alguien que no se siente español... ¿Qué quiere que haga? ¿Te parece bien? Si hay alguien que no se siente español... En España. Que se siente, por ejemplo, catalán y no español, o vasco y no español. ¿Lo comprendes? Si hay gente que esté en España, que sea extranjero, es normal que no se sienta español. Pero si hay gente que vive en España, que es catalán y que es vasco y que es tal, se sienta o no se quiera sentir español, se tiene que joder porque ha nacido en España. Un punto pelota, ¿no? Y ya está, si es que es así, le guste o no le guste, es como dice, no. Ahí estaba, pues, las palabras de Salva Ballesta. No soy de derecha ni de izquierda, sino español. Bueno, Diego. Pues es una cuestión muy política, ¿no? Realmente sí. En España todo corre por ahí. A mí me causó curiosidad porque los barcelonistas, por lo menos, todos celebraron las dos Eurocopas y el Mundial, sí, con la selección española. Pero igual, o sea, como que para unas cosas sí, para las otras no. Entonces, señores, les dejo el micrófono para que den su opinión. No, mire, en el caso obviamente de Salva Ballesta, pues es una cuestión no solamente incluso del regionalismo, sino también como las barras han influenciado a los propios clubes. Es decir, no se toman decisiones de las propias barras, perdón, de los clubes sin que las barras sean consultadas. Yo por lo menos sí recuerdo, pues con mucha pena, lo digo pues abiertamente, recuerdo cuando una vez una parte de la barra de Millonarios fue con el presidente del club, con Felipe Gaitán, incluso cuando ya estaba recién posesionado, a darle apoyo a los jugadores. Incluso fue una nota especial y particular en la página oficial del club. Sí, muy criticado por Iván Mejía. Sí, no, totalmente, y creo que yo también, pues no quiero hacer de Iván Mejía porque no me corresponde, pero el asunto es ¿por qué se legitima este tipo de personas dentro de los cabales normales del fútbol como unas personas que representan, ¿sí? Uh-huh. No solamente el caso de Millonarios, es decir, ¿a quiénes representan ellos? Ellos representan a los hinchas, ellos se representan a sí mismos, representan al club. Yo recuerdo muy bien, y siempre lo hemos sabido, ellos dicen, mire, nosotros somos el alma de la fiesta, ¿sí? Y pues yo no sé... Pues está muy bien que ellos hagan tifos, que tiren rollos, que hagan como ese tipo de elementos que hacen parte de la fiesta, ¿no? Pues al fin y al cabo ellos son los que pagan su entrada. Y obviamente pues hay unos protocolos establecidos para que entren bombos, rollos y todo ese tipo de asuntos, incluso hasta pirotecnia, alguna vez han entrado. Lo único que sí realmente a mí me parece condenable es el término de legitimarlos a ellos desde el punto de vista del club. Lo que pasa con Salva Ballesta allá da para un episodio nacional. Es decir, cómo ellos mismos se presentan para decir, no, es que no queremos que venga ese señor porque ese señor es español y aquí no queremos españoles en el Celta. Eso podría pasar, por ejemplo, con el Athletic de Bilbao, con el Valencia, con el mismo Barcelona, hasta a veces con una parte sectaria del Real Madrid, ¿por qué no del Atlético? Que también son ultraderecha, que también son fascistas como tal, no les gustan los negros, es decir, es toda una cuestión. En cambio acá es la política del aguante, la política de estar acá como medio metidos y no metidos. A mí me preocupa, pues obviamente a todo el mundo le preocupa, pero el asunto en España, si acá es regional entre regiones, allá es regional única y exclusivamente por ser de Madrid. Puede ser una lectura. Y la segunda lectura, ¿cómo es en serio que se legitima la violencia de este tipo de personas cuando el mismo presidente, por ejemplo en el caso del presidente del Celta, le dijo, no, es que no queremos que venga? Es que, es más, el primer entrenador lo puede traer a usted, pero es que nosotros no queremos que venga. ¿Por qué? Influenciada por esa misma opinión de los celtas. El fútbol no se puede legitimar desde la violencia. Y es más, los presidentes de los clubes no pueden legitimar desde la violencia. Cuenta el mismo Ballesta, y ya para darle, Sebas, la oportunidad para que me diga qué opina acerca del tema. Cuenta el mismo Ballesta, ya había salido de Málaga dirección a Vigo, iba por Madrid y me ha llamado el presidente del Celta para decirme que no iba a poder ser. Entonces es algo que uno dice, o sea, hasta falta de respeto como persona, como institución, como dirigente, como institución también de parte del Celta de Vigo. Y dejarse, qué tan bueno también es para un equipo dejarse presionar por su hinchada y sobre todo por estas barras bravas, por decirlo de alguna manera, por los más extremistas. Bueno, no, yo rescato una palabra que utiliza Leandro y es legitimar, ¿no? Ahora, hay un trasfondo que nosotros desconocemos porque nuestra realidad no lo toca, y es que si usted tiene una barra que se llama Celtarra, en un país donde existe la ETA, sí, ya de por sí el nombre es bastante diciente, ¿no? Sí, cierto. Y estoy más que... Lo que pasa es que uno... Bueno, claro, el caso colombiano, en este caso que citamos, es complicado, pero el nivel organizacional que tiene una cosa como la ETA, imagínese el nivel de presión político, económico y, por supuesto, de presión insurgente que puede llegar a tener. La vaina es ridícula. Ahora, leyendo un poco... También es que hay algunas, pues, digamos, no es por justificarlo, pero es que hay algunos encontrones lógicos ahí. Leo e intuyo. El tipo nace en el 75, sí, de papá militar. Si usted nació en el 75 y su papá era militar, no voy a decir que fue, pero tuvo que haber tenido algo que ver con el franquismo en España. Lo interpelo en eso y vuelvo y leo una frase de Ballesta. Dice, la patria es tan importante como su familia. A los 5 minutos me llamó mi padre y me dijo, eres el que más cojones tiene de toda España y así tiene que ser. Como no digas eso, te desheredo. Obviamente, si no tiene una fuerte convicción... Sí, es bien fascista el ahora, tema. O sea, y si usted lee... Bueno, creo que... Perdónenme la fuente que estoy utilizando, pero si usted lee la biografía en Wikipedia, lo asocian directamente con unas tendencias neofascistas en su época como jugador, que incluso le llevó a tener problemas con otros jugadores de otros equipos cuando era delantero. Ahora, el tema sí es que a nivel de institución, el Celta tiene que mostrarse como una institución y no se puede permitir este lujo de que porque la presión de la hinchada, o por lo menos no diga que fue de la hinchada, disimúlelo. O sea, si se debe a otros favores, pues disimúlelo y no se preocupe. Pero sí es una falta de respeto, 1, 2, es que la ETA es una vaina muy brava, viejo. O sea, usted no juega con una entidad como la ETA, tiene que ser muy barraco, y que usted la hinchada le cante que la ETA lo va a matar. Complicado. Sí, no es como si usted está jugando en Cúcuta y le canten que los paramilitares lo van a matar. No, tiene que ser una presión muy asistida. Sí, es una presión muy brava y bueno, pues acá todavía a veces no, yo creo que no se conoce muchas cosas de paramilitares, fútbol, violencia, sí, microtráfico, de eso no se habla. Sí, no ha salido a la luz. No ha salido a la luz pública, pero si allá el conflicto es porque tú eres o no eres español y porque tú te identificas, pues entonces ¿qué nos queda acá? Entonces aquí está el regionalismo ahora, marcado de una forma total. Y lo que sucede es que el hombre también ha tenido unas perlas. Claro, es que también el tipo no se ha ayudado. Les leo un par de fragmentos que encuentro aquí en internet. Creo que usted puso el audio que escuchamos ahorita de Punto Pelota. Sí, señor, cómo no. Vuelvo y tomo una frase ahí. Si hay algún vasco catalán que no se siente español, se tiene que joder porque ha nacido en España. Pero es que también toca una fibra muy pesada. Claro, el hombre ya entra también muy de frente con esos conflictos. Ahora, estoy de acuerdo con lo que dice Leo. Una cosa es aquí en Colombia en donde es el regionalismo. Uh-huh. Y digamos que han habido casos, y lo tratábamos antes de iniciar el programa, fuera de micrófonos, cuando llegó Maturana a Millonarios, sí, obviamente la hinchada lo ve como el bolillo a Santa Fe, o el bolillo a Santa Fe, exacto, que lo vende pues muy ligado a Atlético Nacional, y pasa hoy en día con Juan Carlos Osorio en Atlético Nacional. Correcto. Que la hinchada lo ve muy ligada a Millonarios, él es hincha confeso de Millonarios, o por lo menos nunca se le ha escuchado decir que sea hincha de otro equipo. Él cuando llegó a Colombia, proveniente de Estados Unidos, dice yo soy hincha de Millonarios, y pues llega a dirigir a Millonarios. Pero entonces es una cuestión regionalista. En España lo que pasa es que ya entra y raya en la política, y política y fútbol siempre ha sido un tema muy, muy delicado en ese sentido. Sí, claro. No, y eso es un tema, y es que en Colombia política y fútbol tienen una relación muchísimo más disimulada ante los medios que como es allá. A mí realmente, ¿verdad?, lo que me preocupa de eso es que una institución, llámese como se llame en el país que sea, permita una parcial de su afición tan directamente vinculada con un grupo terrorista reconocido como grupo terrorista. Claro, no, total. No, o sea, y que se está dando mucho poder, o sea, que usted, darle mucho poder. Que usted se llame los Celtarras y que su club lo valide y lo legitimice. Lo legitime. No, eso no, o sea, creo que incluso raya con lo ilegal. Sí, total. O sea, es no se puede confundir la política dentro del fútbol, y otra cosa es que hagan política con fútbol. Exactamente. Sí, eso sí son cosas separadísimas. Son cosas muy de aparte. Es un tema complicado, dejamos ahí a los oyentes pues, si quieren investigar, obvio. Exacto, para que investiguen, para que vean qué otros casos, y pues para que se armen su propia opinión al respecto. El caso es que, y más allá de la política y de los regionalismos, creo que también darle demasiado poder a una barra dentro de un equipo de fútbol para tomar ese tipo de decisiones termina perjudicando, porque entonces al final no es el presidente el que manda. Totalmente. Es la barra. Total. Y creo que eso sí pasa en muchos equipos, también aquí en Colombia. Leo, vamos con musiquita, por favor. Sí, hoy los vamos a tener secos con el saludo del Turco Mohamed. Exacto. Secos. Obviamente, en la medida en que vamos avanzando vamos a tener más saludos. Pero por supuesto. Hoy estamos estrenando incluso, y no es que estemos chicaneando el saludo. No. Es más, el Turco nos dijo que él escuchaba Radio Redonda. ¡Vamos, Turco, carajo! Hola, les habla Antonio Mohamed. Están escuchando Radio Redonda. Say these cats is broke, I knows them. Throw them out the doors and close them. Get them out of here. Spirits sagging, funds are low. This occupation's got to go. Up pulls the limo, up goes a thrill. The suits are picking up the bill. It's alright for them to tag along. It's just one bill they're tagging on. I'll find some way to get along. The business suits to the rescue. So nice doing business with you. You will really hate the clown when you realize that all they're selling down for the deal. The suits are picking up. The suits are picking up the bill. From where I'm standing, my friends have passed out on the landing. Good night. Yes, one too many left us high and dry. I've been feeling down. Seems good like a time. Let's go. Vamos, Leo, ¿cómo se llama la canción que acabamos de escuchar? La canción Suits Are Picking Up the Bell. De la misma banda. De la misma banda, de Squirrel Nut Zippers. Guardando las proporciones y con el respeto de los que se merecen, pero ¿usted ha escuchado a Monsieur Periné? Sí, tengo algo de Monsieur Periné. Vamos a cerrar con Monsieur Periné. Vamos a cerrar con Monsieur Periné. Yo me atrevo a decir, obviamente, que Monsieur Periné está inspirado por... sí. Posiblemente tendrán alguna influencia de esta banda. Oiga, que adelantado a su tiempo es usted. Oye, hermano, y si usted lo dice, no, ahora sí soy adelantadísimo. ¿Está queriendo decir que tiene cara de viejo o qué? Ojo con no. Autocensura, señor. No. No, lo digo es por el término de ¿cómo se llama? De adelantar Monsieur Periné para cerrar el programa. Por eso lo decía. Siempre adelantado el comentario. Sí, total. Y sabe que, ya para cerrar la franja musical de este programa, a ver, ustedes acordarán de este man. ¿Se acuerdan de este man? Claro, por supuesto. Pero le ha escuchado, o sea, ese man, supongo que ese man la embarró porque sacó una canción culísima. ¿Este man o ese man? Ese man. Que era la de no te metas a mi Facebook, no sé qué pendejada. Ese man se sacó una canción. ¿El man era flaco o es flaco? No, pero póngale cuidado que usted busque por YouTube el trabajo del man distinto a esa canción que es malísima. Y lo que hace con Monsieur Periné, y el man es un productor muy bueno. Sí, es un buen productor. Yo sí les debo aceptar. O sea, les recomiendo que escuchen una canción que se llama True Love, que la hace con Catalina, la vocalista de Monsieur Periné. Ah, sí. Catalina García. Catalina García. Linda. Muy linda. Y en ese video se ve. Y talentosa. Y muy talentosa. Y con una voz increíble, sí. Yo sí les debo. Les debo decir que a mí realmente. Yo me quedo con lo viejito, con el jazz, el blues original. Sí, usted es la yihad bluesera. Nada que ver. Usted es yihad bluesera. Más o menos. Usted es el talibán del gospel. Exactamente. Pero el gospel, el real gospel. No, el gospel de Ray Charles. No, el gospel de Marcos. Ray Charles es para usted lo que Mahoma para los cristianos. Exactamente. Sí. Bueno, bien, chévere. Bueno. Señor director, ¿con qué seguimos? El segundo tema para el día de hoy. Luego de la ida de los octavos de final de la Champions League. Por favor, nunca dejé de hacer eso. No dejo. Sí, cada vez que hablemos de Champions League, de Liga de Campeones, vamos a tener aliando con la cortina. Y reitero, muchos soprano. pero los de la serie mafiosos. Bueno, luego de los octavos de final, vamos a hablar. Perdón, señor director, dígame. Se cumplieron todos mis pronósticos, salvo Galatasaray, que no ganó. Es decir, perdió Arsenal con el Bayern. Sí, pero nosotros perdió Barcelona con el Milán. Falta la vuelta. Bueno, no, sí, pero por ahora. Nosotros dijimos, o sea, hablamos era de quiénes clasificaban. De 180 minutos. No, igual, entonces me mantengo en mi posición. No, pero sí le pegó, mejor dicho, juegues un baloto, viejo. Uy, no. No, porque ¿cómo se llamaba el chance? No, porque es para Radio Marca. Sí, Radio Marca. ¿Cómo llamaba ese chance del fútbol que uno tenía que pegar los marcadores? El ganagol. Eso, que salían unos partidos. Yo le hice como 4 veces y lo máximo que le pegué como fue como a 7. Y eran 14. Sí, pero es que también salían unos partidos. No, claro, sobre todo cuando no había mucho fútbol, cuando las temporadas estaban en receso, entonces metían partidos de Egipto y de no sé. Pero terrible. Tampoco. Pero bueno. Barcelona cae en San Siro frente a Milán, y se empezó a hablar un poco de si es el inicio de la caída del Imperio Barcelona. Para nadie es un secreto, y en la historia del fútbol hemos visto que hay equipos que son predominantes durante un lapso de tiempo, pero que luego, obviamente, como todo en la historia, tienen su caída. Y el Barcelona no va a ser la excepción. En algún momento el Barcelona va a dejar de ser el Barcelona de estos últimos años, el Barcelona que gana todo, el Barcelona que tiene al mejor jugador del mundo como Lionel Messi. Y para empezar el debate, si ustedes creen o no que Barcelona empieza su decaída, quiero leer unas palabras de Bernd Schuster, exjugador del Barcelona. Ay, repítame el apellido, por favor. Bernd Schuster. ¿Cómo? Schuster. ¿Pero cómo se llama? Bernd Schuster. ¿Cómo? Bernd. Es burles. Yo al alemán poco y nada. No, yo también soy pésimo con el inglés, no se afane. No, pero es que esto es alemán, esto ni quieres inglés. No, es que lo que más me gusta es el gesto de como tuerce la jetica de medio lado. Sí, no, es como tuerce la jetica de medio lado para hablar. Ay, qué bueno, lástima que esto no sea en video. Entonces... bueno, Schuster dice, para que se vea la importancia de un entrenador, ánimo Tito, te esperamos pronto. Bueno, señores, por favor, que esto es de tiempo. Hágale. El tiempo en radio vale. Cuesta. Sí, cuesta. Aquí la cabina no la cobra. Y pues ahora acerca de... ¿Sabe cómo sería? Bueno, señores, pongámonos serios. ¿Sabe cómo se debería llamar esto? Risas y salsa. Está muy ochentero Leandro en el comentario. Entonces, bueno, el señor Schuster habla de la importancia de Tito Vilanova como entrenador y que tal vez una de las cosas que le sucede al Barcelona, que realmente ha tenido partidos muy discretos en las últimas fechas, tanto de Liga de Campeones como de la Liga Española, es el hecho de que su entrenador titular, Vilanova, pues está recuperándose del cáncer que padece. Asimismo, Francesco Coco, italiano, que jugó tanto en el Milán como en el Barcelona, afirmó que Messi parecía un chaval del filial. Oiga, como abusivo, ¿no? ¿Verdad? Pues no, yo no lo veo tan abusivo, sino aludiendo a que tuvo muy mal partido. Mm-hmm. Claro que eso yo no se lo indigo a Messi, sino a la buena labor defensiva, claro, de Milán. Sí, porque es que cuando se habla mucho del rival, ya sea porque pierde y se maximiza obviamente porque es el Barcelona, entonces no nos acordamos que jugó contra el Milan, que también ha ganado unas cuantas copitas Europa. Una que otra. Sí, una que otra. Uno que otro palmar. Yo tengo, mire... Pero bueno, entonces, para iniciar el debate, ¿creen ustedes, más allá de que solo es un partido, realmente, pero creen ustedes que ya empezó el inicio de la caída del Barcelona? No, yo por lo menos le tengo dos datos. ¿O hasta cuándo va a llegar el Barcelona con su hegemonía? Entonces, por allá sí es el asunto. Mire, en el año 2005, Florentino Pérez era el presidente del Real Madrid, ya le digo porque lo voy a traer a colación. Y era la punta de lanza de su administración, por decirlo así. Y era un Real Madrid con Casillas, Salgado, Roberto Carlos, Ramos, Zidane, Helguera, Raúl, Baptista, Ronaldo, Robinho, Cicinho y Pablo García, que era el suplente. Mire, así como al Real Madrid se terminó una época con Florentino, es muy posible y muy probable que el Barcelona no esté acabando ahora su reinado. No lo creo. Yo creo que este equipo va a perdurar y va a seguir perdurando. Lo que pasa es que cualquier equipo del mundo, incluido el Barcelona, puede tener un mal día. Messi se puede levantar con el pie izquierdo cualquier día. Piqué puede pelear con la mujer cualquier día. Valdés puede no estar seguro cualquier día. Lo que pasa es que, claro, se maximiza porque todo el mundo, y eso es parte del problema de los medios de comunicación, todos los medios de comunicación siempre han propendido porque tiene que jugar bien todos los partidos. Y eso no es así. O sea, no hay ningún equipo infalible. Ahora, póngale también en contexto, Vilanova en Nueva York tratándose de su cáncer. Jordi Roura, por ejemplo, la última vez que visitó San Siro, que jugó como profesional, ese día se rompió los meniscos de la rodilla. Pero y adivine con quién chocó, con Marco Van Basten. Leandro, pero siendo un equipo que prácticamente juega de memoria, que prácticamente están desde que son pelados, sí, en la masía, porque el 90% del equipo es de las inferiores del Barcelona, sí, ¿hace tanta falta Tito Vilanova en el banco como para que el Barcelona juegue bien? Pero es que sí, total, porque, mejor dicho, si por algo existen los técnicos en el fútbol, sí, y precisamente el técnico tiene esa facultad de leer el partido y corregir sobre la marcha, o sea... Por más capitán que usted tenga, el capitán dentro del campo no tiene la visión ni el tiempo de ponerse a pensar en, oye, ¿qué pasa? ¿Que me están marcando mal? ¿Que me están marcando bien? La labor de marca del Milan es espectacular y anulan a Messi. Súmele que tampoco de pronto no estaba en su mejor día. Sí, claro, y como a cualquier jugador le puede pasar. Pero si usted es el técnico y usted está viendo que le anulan a su 10 pues usted manda sus puntas, usted manda a otro jugador, usted como técnico algo resuelve porque usted lee el partido y se da cuenta de lo que está pasando. El jugador en el campo es más impulsivo y se concentra en otra cosa y no lo lee, por más que se conozca, por más de memoria que juegue, por más de... Ahora, yo creo que lo que define ese partido es el primer gol que surge de una mano que se queda reclamando el Barcelona. Bueno, y esa fue otra discusión, esa mano, muchos defendiendo que pues que el balón busca la mano. Sí. Otros que no, que pues que realmente fue una mano y que él acomoda a su antojo el balón para sacar la jugada. Más allá de que si fue o no fue mano, a mí me parece que lo que define el partido es el gol que se genera por la mano. Porque el partido estaba muy parejo y usted sabe que esos partidos parejos se definen así en cualquier jugada. Sí, sí, sí. Ahí estuvo su jugada, estuvo el gol. El segundo gol del Milan sí es un golazo. Me parece que es un golazo, una jugada muy bien pensada. Ahí se nota que se conocen. ¿El de Montari? Sí, porque son dos pases de lado a lado del área. Eso es un gol que se nota que se conocen las mañas. Es un grandísimo gol. Y vea. No, el pase del Shaarawy. No, es muy bueno. Final. Sí. Shaarawy. Y la manera en que Montari. El partido que se jugó Montari. Uh-huh. El partido Zapata, que también se jugó. Mire, jugó muy bien. Hay una vaina. Una que casi les cuesta, ¿no? Yo lo discutía en Facebook. Yo puse la crónica de Ramón Besa. Ramón Besa. Primero es catalán, segundo hace parte pues del diario El País de la sección deportes, una pluma muy importante dentro del barcelonismo y también dentro del equipo. Y él decía que la camiseta rosonera, lo estoy parafraseando, hace jugadores mediocres, grandes jugadores, y lo decía por Zapata. Espere, ya se la leo completa. A ver, porque es interesante. Pero bueno, más allá de eso, perdió un partido. O sea, todavía queda un partido de vuelta. No, pero ojo, yo no me refiero, y estoy de acuerdo con ustedes en el sentido en que el Barcelona todavía tiene tiempo para seguir siendo ese referente mundial. Ni siquiera dentro del contexto mundial, en el mismo torneo, todavía falta un 2-0. Ahora, lo que pasa es que un 2-0 frente a un equipo italiano se complica por los defensivos que son los italianos. Pero igual todavía falta un partido. O sea, a lo que yo voy es que, pensemos en una cosa. La Champions anterior tampoco se la ganó el Barcelona. Cierto. Entonces, si vamos a hablar... ¿Pero con quién la perdió? Con un equipo defensivo. Claro, pero a lo que voy es que si vamos a hablar de que empezó la curva descendente dentro del círculo barcelonista, pues entonces empezó hace rato. Sí. Porque es que hace rato ya vienen perdiendo, hace rato no quedan ganadores de todo, hace rato... Pues mire, le tengo los últimos partidos del Barcelona. Disculpe, me deja leer las palabras textuales de Ramón Besa. Adelante. No, yo estoy completamente de acuerdo. La jugada episódica marca de la casa en Italia, 1-0. Es decir, lo decía por lo de la mano. Uh-huh. El 2-0 lo firmó Montari después de una asistencia de El Shaarawy a pase de Niang. Lo estaba confundiendo. La contra de siempre en Italia. Hay camisetas que convierten a jugadores discretos en grandes futbolistas y uno es la rosonera. Oiga, Besa, es que se la puso Maldini. Uy, sí, ¿no? Sí, no. No se la puso nadie. Se la puso Maldini, se la puso Fran Rijkaard. Se la puso Van Basten. Se la puso gente dura. Se la puso Gullit. O sea, sí, no, tampoco. O sea, está muy... No, esa no jodas. No, y es que, bueno, la cuestión del periodismo deportivo español, que si no es desde Madrid, desde Barcelona. No, claro, horroroso. Y eso que se supone que esta es la sección de deportes del diario El País, que se supone que es medianamente... No sí, sé, español, que español. Es español, no es catalán, es español. Sí, qué horror. Ahora, lo que pasa es que sí, bueno, y pasa con el periodismo deportivo, cada uno tira hacia su lado. A mí me parece que el Milan jugó muy bien. Sí, total. Bien, merecidísimo. ¿Sí? Y que pase, ojalá. Y que veo en la revancha en el Camp Nou a un Milan táctica murciélago colgados todos del palo. Sí, 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 no, lejos, total. ¿Qué? Frase hasta que no se la echa no queda. Estaba esperando porque defensivo e italiano en el mismo contexto y usted no echa su frase de la táctica. Algo falta. Mirando los últimos resultados del Barcelona, el 31, los últimos 5 resultados. Pero, acláreme una cosa antes. Quieto, Batman. Por favor, dígame una cosa antes. ¿Cuántos? Barcelona es primero en la liga. Sí. ¿Con cuántos puntos de diferencia? 16 de ventaja. ya, ahí tienes... No, esa liga es de ellos, así de sencillo. El Atlético va a pelear es por... con toda, con el cupo a Champions. Exacto, por el cupo directo a Champions. Y obviamente, y eso sí se me sale un poco los seguidores de colchonero que soy, pues el poder quedar encima del Real Madrid después de tanto tiempo. Eso es un gran logro impresionante para el Atlético de Madrid. Y ahora que ya están eliminados de Europa League, entonces con más veras se van a enfocar. Uy, terrible esa eliminación, ¿no? Bueno, se van a enfocar... Dele gracias a Asenjo. No, gracias a Simeone, que fue el que se responsabilizó por ese gol. Pero bueno, ese no es tema de ahora. Real Madrid 1, Barcelona 1, el 30 de enero. Valencia 1, Barcelona 1, el 3 de febrero. Luego goleó por la Liga al Getafe 6-1. Y a Granada en la siguiente fecha le ganó 2-1 y pierde con el Milán 2-0. Son los últimos resultados del Barcelona. Juega frente al Sevilla y luego viene Real Madrid por la Copa del Rey. Derbi en Copa del Rey. En la vuelta de la Copa del Rey. Uh-huh. Bueno, clásico. Yo no sé qué tanto pueda iniciar o que esto sea el inicio de la caída del Barcelona. Sí es claro que les hace falta Tito Vilanova. Y es que Tito Vilanova es un motor. En cuanto a lo que usted decía, Sebastián, ¿cierto? Es un motor emocional que tiene ese equipo. Pero sí, yo sí creo que el Barcelona sí le hace falta, siendo un equipo casi que perfecto, sí le hace falta una especie de jugador. Y es el jugador que es técnico dentro de la cancha. ¿A quién? ¿Al Barcelona? Al Barcelona. Siempre hay un jugador, o muchos equipos tienen un jugador, digamos, ahorita que usted mencionaba Maldini tenía ese corte, sí, que dentro de la cancha era técnico. Él sabía, o sea... Hermano, usted me está marcando mal, ojo con esto, ojo con esta salida, mire que esta defensa está así, no sé qué. Y creo que el Barcelona no tiene. Barcelona tiene jugadores muy grandes y muy bien dotados técnicamente, como son Iniesta, como son Xavi, como son Leo Messi, ¿sí? Pero no tiene un técnico dentro de la cancha. Y a veces eso hace falta. Más cuando el técnico, como en este caso Vilanova, no está y su asistente no tiene esa misma fuerza que tiene el técnico principal. Yo les hago una pregunta así rápida para ir cerrando este tema. Perfecto. A mí me parece que han existido dos Barcelonas en la reciente generación. El que jugaba en ese momento con Ronaldinho, Gaucho, con Messi recién empezando. El de Fran Rijkaard. El de Rijkaard. ¿Me permite decírselo? Valdés, portero. Juliano Belletti, brasilero, Thiago Motta, Rafa Márquez, Carles Puyol, Xavi, Henrik Larsson, que ahorita lo compararon a Villa con Henrik Larsson, Ludovic Julie, un francés, sí, mediocampista falso. Era un Barça más internacional. Era un Barça súper internacional. Eto'o, Ronaldinho y adivinen, Maxi López. Es correcto, Maxi argentino. López. Bueno, claro que Maxi López no era el titular. No. Era Samuel Eto'o. Correcto. Que es el campeón de campeones del 2006. Sí, contra Arsenal. Claro. Es que mire esta, por decirlo así, esta banca. Giovanni Van Bronckhorst. Sí. Van Bronckhorst, sí, el holandés. Esquerro, Edmilson, Silviño, Van Bommel, claro. Gabri García, Lionel Messi, Deco. Iniesta, que en ese momento tenía el número 24, Rodri, Pito, Rubén, Carlos Peña, Joan Verdú, Jordi Gómez. Ya ahí está dando una lista de X. Sí. No, bueno. Si usted sabe, viejo. No, Catalán, no, pues. No, yo soy presa de la sociedad de información. Sí, no, total. La pregunta es, aquí nos acaba Leo de mencionar una generación que fue con la que todos, por lo menos nosotros, conocimos a este Barcelona. Sí, los no conocedores del fútbol. Sí, total. Tenemos una nueva generación que es esta, que es la que está jugando, que es la que estamos criticando. Y me parece que también se está regenerando, porque hay nuevos nombres que hace 6 meses no estaban. De acuerdo. ¿No les parece a ustedes más bien que esto es una transición entre una regeneración de una clase futbolista? Claro. Es un cambio generacional, está diciendo. Y simplemente lo que se está haciendo es un empalme que pues tiene unos partidos mejores que otros. Sí, estoy de acuerdo. Y simplemente están pasando el trago amargo post-Guardiola. No, igual. Post-Josep Guardiola. Exacto, y a cualquier equipo, lo decía Leandro, a cualquier equipo le puede pasar. Sí, a mí me parece que... Ahora, sí va a tener, para mí, yo sí estoy seguro, Barcelona en algún momento ya va a dejar de ser lo que es hoy, que es el mejor equipo del mundo. Pero ¿sabe por qué no? No, porque no va a durar siempre. No, se lo sabe porque sí. Porque Barcelona aprendió que si sigue acunando a sus jugadores desde la cantera, puede seguir sacando las generaciones de futbolistas que le pegue. Sí, pero tiene un plus. Lionel Messi. Y un jugador como Lionel Messi sale una vez cada en la primera generación que sacamos. Ah, bueno, sí, claro, no, sí tienes razón. Ahí no estaba Messi, ahí estaba la consagración de Ronaldinho. De Ronaldinho, por supuesto. El mejor Ronaldinho posible. Exacto, pero ese equipo no es mejor que este. Este para mí es mejor equipo que ese del 2006. Totalmente de acuerdo. No, estoy pensando es... ¿Quién podría regenerarla? ¿Cuánto le queda a Messi? 10 años. No, Messi todavía tiene tela para cortar, eso es cierto. El problema no es Messi en la regeneración del Barcelona. En la regeneración del Barcelona se necesita un Xavi Hernández, un Iniesta, un buen portero, un buen central. Es decir, hablando se necesita de una regeneración. Está buscando a Hugo Lloris, ¿no? ¿A Lloris? El francés. Oiga, le prometo, ahorita no lo voy a buscar, pero le prometo para el próximo Radio Redonda, ¿cuáles son todos los porteros que han pasado por el Barcelona hasta que llegó Carlos Valdés, que se quedó como titular? La lista es larga. ¿Es larga? Sí. Es larga. Bien larga. Sí, realmente Barcelona no ha sido un equipo que históricamente tenga arqueros muy buenos. Ahora, bueno, queda la incógnita ahí. Los oyentes tendrán su opinión, si creen o no que el Barcelona tiene su auge, o el inicio, perdón, de su caída. Y antes de irnos de nuevo con música, es que acabo de ver un artículo que me recordó el primer Radio Redonda. Voy a leerlo rápido. Iniesta y Rajoy debutan en la Clericus Cup, la Copa del Clérigo. ¿Se acuerda del primer Radio Redonda, Leandro? ¡Ay, el del Vaticano! De del Vaticano y todo eso. Uy, claro. Pues resulta que va a reeditarse la Clericus Cup, o la Copa Clérigo. ¡Ay, qué bueno! La séptima edición. Qué bueno. Que es un torneo de fútbol para seminaristas y sacerdotes. Esa es la copa con casa del Vaticano. Es algo así. Oye, entonces va a ser en honor al Papa saliente. A lo mejor posible. El trofeo, ¿sabe qué es? El anillo del pescador que van a romper solamente para que lo funda, vaya sí. Y lo venda. ¿O será que el Papa renunció porque quiere jugar? No, hombre. O quiere dirigir. No, ya jugar no tanto, pero sí que yo creo que quiere dirigir. Pero entonces, bueno, yo creo que los pocos que nos escuchan y que en algún momento escucharon el primer Radio Redonda se acordarán. Único saludo, vea, Jorge Restrepo nos escuchó el primero y obviamente bueno, escuchará. Un saludo para Jorge. Entonces, Leo, vamos con música y ya venimos con su sección, señor, Fútbol para Chochos. Hola, les habla Antonio Mohamed. Están escuchando Radio Redonda. ¿Qué tal la musiquita? ¿Cómo se llama esta, Leoncito? Esta se llama Pura Reed. Ahora sí. Pero ahora sí. Eso le pasa por burlarse, señor. No. Creo que los oyentes se han dado cuenta que nosotros a duras penas el español. A duras penas. Put a lid on it. ¿Cómo? Put a lid on it. Eso es inglés, francés, portugués, alemán, holandés. Put a lid on it. Ahora voy. No, repítame el put, que es el que me suena chistoso. Putarlino, net. Ya. No. Eso, sígase burlando. Por favor, señor, presente la sección, bueno, si es tan amable. Una de las secciones características que ha tenido muchos nombres. No, sí. Pero bueno, nunca cambia el personaje, el protagonista. Señores, señoras y señores, Leandro Melo en Fútbol para Chochos. Fui hasta el baño a cambiarme para ponerme la bata de seda. ¡Y el pañuelo! El pañuelo. ¿Sacó la pipa? En estos momentos estoy fumándome un puro, un Romeo y Julieta. Muy bien, muy bien. ¿Y por qué bajó las luces? Quiero un ambiente tenue. Maravilloso. No, ahora sí. Esto es Radio Redonda Ampla. Bueno, ya, dejemos de joder. Oigan, no, espera, antes de que abra. A ver. Deme la calificación del libro de una vez. No. Eso, yo me equivoqué. No voy a volver a calificar libros. Yo solamente los recomiendo. A mí ya me dijeron, a mí sí me dijeron dos personas. ¿Qué le dijeron? Que era no tanto como el colmo, sino que cómo era posible que usted llevara un libro que a usted le parece regular y lo recomendara. Yo no normalmente recomiendo libros que uno le gusta. Bueno. Sí, total, no. Sí, bueno. Fue una cuestión, un problemita. Por favor, de apreciación. No, mire, yo creo que... ¿Hoy con qué se nos viene? ¿Cómo dicen? Hoy con qué se nos viene. Hoy me voy a venir, entonces me voy a venir con este libro, pero ¿qué le pasa, Sebastián? Hola. Este libro se llama El fútbol es así o Soccernomics. Mire, yo creo que es de los mejores libros que he podido descubrir a lo largo de mi iniciación en el mundo de las letras y el fútbol, escrito por Simon Cooper y por Stefan Szymanski. Cooper es periodista inglés y Stefan Szymanski es decano y profesor de economía. ¿Cuántas veces pues no hemos querido como analizar el fútbol de una forma económica, casi con mirada política y como ponerle componentes? Estos dos tipos se pasaron más o menos unos 6 o 7 años haciendo este libro. Hay que medir el fútbol, ellos lo miden mediante probabilidad, mediante estadística, pero lo mejor son todas esas historias que tienen dentro del libro. Entonces, por ejemplo, ellos hablan, yo pues no la he visto nunca, la película protagonizada por Brad Pitt, se llama Moneyball, que es como de muy poco sacan un buen equipo. Proceso de béisbol, ¿no? Proceso de béisbol. Sí, es muy buena. Atléticos de Oakland. Algo así de los... Sí, bueno, no, algo así bueno. No, es así de los Atléticos de Oakland. O sea, este libro es la aplicación del ejercicio, pero al fútbol. No, ni siquiera. O sea, lo mencionan dentro del fútbol. ¿Qué pasó? Entonces, o sea, porque pone el ejemplo de la película, pues pero no es igual. Pues, espere, entonces... O sea, no, el asunto es que dentro del libro ellos hacen una aplicación matemática de cómo se usa el esquema Moneyball, por decirlo así. Ya. Entonces, pues bueno, pues a mí por lo menos me ha parecido interesante. Hablan sobre cómo, por ejemplo, en Inglaterra no les gusta fichar jugadores negros, sino únicamente rubios, y cuál es el rendimiento que tienen esos equipos. Hablan, por ejemplo... Eso sí es una gran mentira. No, aquí pues esa es una de las grandes ventajas del libro. Le puede demostrar a usted que ellos sí son racistas en cierta parte. Por ejemplo, pero también... Pero mencióneme el primer equipo inglés hoy en día que no tenga un... No. Que prefieren fichar jugadores rubios antes que negros. Yo no le estoy diciendo que lo hagan. Bueno. Que es otra cosa diferente. No sé, no me convence. No, pues léalo. Léalo. Luego es que usted qué solo estoy dando mi opinión. No, sí, está bien. No interrumpa al señor, hágame el favor. Por ejemplo, también tiene un capítulo, una parte muy especial de 15 páginas donde habla sobre suicidios de hinchas. Y cómo realmente afecta el fútbol a los hinchas hasta tal punto de suicidarse. Los aficionados al fútbol son polígamos. En el caso, por ejemplo, de yo soy hincha de Millonarios, pero puedo ser hincha del Bilbao, de Dallas Fútbol Club, qué sé yo. Entonces, ¿cómo se muestra eso? También cómo la televisión ha incidido dentro del concepto de fútbol de lo que ahora conocemos. ¿Cuál es el país del mundo que más fútbol... que más pasión siente por el fútbol desde el punto de vista de la televisión? Se van a sorprender si leen el libro, es algo bien interesante. Y dejo a todo el mundo en ascuas. No, pero no me voy a poner... ¿Pero es que sabe que vas a ir a comprarlo? El libro es bueno, el libro no es bueno. No supo vender. No me voy a poner a contarle el libro. Venga, cuénteme, por lo menos dígame de qué continente es el país del... Escandinavo. ¡No! Sí, señor. Ahora sí lo va a comprar. Sí, cómprelo, que es muy bueno. ¿Será que encontró su vocación, vendedor de libros? ¿Puerta a puerta? ¡Qué horror! Y, bueno, y obviamente... Vendedor de enciclopedia. Sí, no, total. Y, por ejemplo, yo creo que esa es como la... Como la invitación, pues, para que lean Soccernomics, a mí me costó la módica suma de 44,000 pesos. Buen precio. Permítame volver sobre sus palabras. Dijo usted al principio que hay números, o sea, analizan estadísticamente el fútbol, entre otras formas. Sí, por ejemplo, con probabilidades, variables, regresiones. La pregunta que le hago es un análisis como lo que hacen la coloquial, los gringos, que le sacan a usted tiros al arco, tiros con la pierna izquierda, tiros con la pierna derecha, pero tiros con tres dedos, tiros con dos dedos. Pero es que esos son apenas datos. Sí, ahora toca cruzarlos. Ah, o sea, el man se los analiza y pues, le hace la tarea. Pone ejemplos y dice cómo el fútbol se puede analizar desde esa forma. Pues, pero no le da una fórmula. Desde un punto de vista casi que económica la cuestión, ¿no? O sea, ajá. Muy, muy tirado hacia el dinero. Ya. Digamos que el ejemplo que usted da es las estadísticas del juego. Ajá. Uh-huh. Por eso no tiene Mr. Chip. Sí, total, ¿no? Pero me parece hartísimo ese plan. No, hay unos datos que uno dice... Caballo, yo para qué quiero saber. No, y además... Rincón, ¿cuántos ha pateado con la pierna derecha? Y a ver cómo los va a comprobar, o sea... Bueno, hay que creerlo. De verdad, ojalá lo compren, pues... Me suena. No, es algo muy, muy chévere, muy interesante. Es un libro que merece la pena leerse. ¿El nombre? Claro que sí, se llama Soccernomics, el fútbol es así. ¿Editorial? Editorial Empresa Activa, pues lo edita para Colombia Empresa Activa. Pero ¿se puede adquirir en qué lugar? Librería Nacional, sobre todo. La Panamericana, yo también. Y la Panamericana también. 44,000 pesos, ¿de cuántas bellas páginas? De 414 páginas. 414. No, recomendadísimo. O sea, a razón de 100 pesos. Dice usted que ya no va a volver a poner notas, ¿no? No, ¿cómo se le ocurre? No. O sea, no va a dar calificación. No. Señor, entonces, por favor, de nuevo Vivaldi, para que vaya y se cambie de nuevo y se quite la bata de satín y... Ay, pero no, espere, yo me voy cambiando de una vez. Ojo, pela las pantuflas con el tapete. Ese tapete es muy ordinario. Espere. El álbum se llama Evening at Lafitte's. ¿Cómo? Evening at Lafitte's. Es de un álbum que se llama... ¿Qué? Álbum. Disco. Se llama Perennial Favorites. Okay. ¿Seguimos en la misma banda? Sí, seguimos en la misma banda. Ahí la voy a dejar, sí. Derecho y vamos acabando con... Sí. Bueno, entramos con, ¿cómo se llama? Con... Con Periné. Monsieur Periné. Ah, sí. ¿Listo? Entramos a la última sección. Vamos a hablar de la Copa Libertadores. Ay, cánteme la de la Copa Libertadores si están parados. Usted tiene una canción parecida a la Champions. No, me toca buscarla. Es que es el himno a la alegría. Es la novena de Beethoven. Pero bueno. Una copa. Sí, pero la canta en español. No es el himno a la alegría. No. Bueno, es una Copa Libertadores que en sus dos primeras semanas de fase de grupo nos ha traído muchas sorpresas, sobre todo muchos triunfos de los equipos visitantes. como por mencionar algunos que han sido sorprendentes. El Toluca le ganó a Boca Juniors en la Bombonera 2-1. Y luego Nacional de Uruguay le ganó a Toluca en México 3-2. Libertad de Paraguay le ganó a Tigre en Buenos Aires 2-0. Bien hecho. También tenemos Peñarol a Deportes Iquique. 3-0 también, ¿no? 2-1. Deportes Iquique de Chile. En Chile. O sea, estoy hablando de equipos que han ganado visitante. Tijuana le ganó a Millonarios. Tolima. Corinthians, Santa Fe. 1-1. Ah, yo pensé que iba a ganar el Tolima. Corinthians 1, San José 1. O sea, estoy hablando de resultados que han sacado. Oiga, los equipos visitantes. Ese San José, yo pensé que ese San José era la princesa del grupo. Y mire que no. Tiene la ventaja de la altura, y sobre todo que los brasileños a la altura le tienen. Claro que no. Lastimoso lo que pasó con el hincha. Un hincha fallecido. Usted me va a perdonar la guachada, pero princesa no, ese San José de Oruro juega bien. No, sí, no, por eso. Uno pensaría. Pero princesa, regúlese, Leandro, por favor. Princesa, cálmese. Un equipazo y lo que se perdió Emerson en ese partido. Sigo con resultados buenos para los visitantes. Santa Fe le empató a Real Garcilaso en la altura de Cusco. Uh-huh. Y Garcilaso, ese sí fue un resultado muy sorprendente. Sí, Real Garcilaso le gana a Cerro Porteño en La Hoya. Sí. Jugaron en La Hoya, sí. Sí, realmente Cerro Porteño estaba en La Hoya. Sí, en La Hoya. Está en La Hoya. Sí, perdió y está en La Hoya. Exactamente. Y el que más me sorprende... ¿Cómo juego con palabras? Y el que más me sorprende es el grupo 8. Ahí han habido 4 juegos y en los 4 ha ganado el visitante. Entonces, el primer juego Caracas perdió de local frente a Fluminense. Uh-huh. Luego, y Gremio perdió frente a Huachipato. Y después Gremio le devolvió los favores a Fluminense. De visitante. Y Caracas le ganó de visitante a Huachipato. Entonces, en este momento hay un cuádruple empate a 3 puntos. No, está chévere la copa. Es un grupo que se va a definir. No, está chévere la copa, pues lástima por Millonarios, lástima por Santa Fe. No, igual falta trecho. Quedan 5-4 partidos en el caso de Santa Fe, en el caso de Tolima. Es cuestión de esperar, esperemos cómo se dan los resultados, no esperemos cómo fatalizar y toda la vaina. Allá en Santa Fe están pidiendo cabezas, que se vaya Wilson Gutiérrez, Yamida Amat, pero mire, yo sí estoy de acuerdo. No, a ver, si yo soy dueño de un medio de comunicación y yo tengo la posibilidad de hacer una editorial, yo digo lo que se me dé la gana, porque pero es mi medio de comunicación. Eso está bien. Lo que está mal, hágalo usted. No, claro. A través del medio de comunicación, ¿cuál es el problema? No, es que eso es lo que yo no estoy de acuerdo. La editorial, ¿en qué? Pues, si usted es el editor de un periódico, usted tiene que hacer la editorial y obviamente es una postura suya. Sí. Si es el dueño del sí. Pero no saque a sus periodistas y póngalos a todos, o sea, no arme toda una maquinaria en contra de un equipo de fútbol o en contra de un periodista como Wilson. Pero Gutiérrez. Si así le funciona a Yamid, ¿qué le hacemos? Pero eso no es buen periodismo, señor. No sé si sea bueno o no periodismo. Él está en su derecho ejercer su oficio como editor. Él está en su derecho. Él es el dueño, es más, ni siquiera lo voy a poner esa palabra, es el dueño. Es el dueño y estamos de acuerdo, pero usted como dueño de un medio no puede salir o utilizar el medio ni siquiera un beneficio. Es que eso no es beneficio, eso es problema de ellos. Pero eso es manipular la información. Yo en esa se manipula la información, no. Sí, ahí no hubo información, Diego. Una cosa ahí es que, hubo opinión. Una cosa es que él salga, por eso y opine, diga, a mí me parece que Wilson. Y él es el dueño de un medio de comunicación, está bien hecho. Eso sí, pero si lo dice él, pero no ponga todo el noticiero. El noticiero es de él. No está bien, porque es que el noticiero sirve para informar, no para para decir la opinión del hombre. Pero si ¿por qué no si es de él? Haga un programa de opinión entonces, señor. Así no, eso no lo va a hacer Yamit. Para eso precisamente tiene su opinión dentro del programa. Señor, a mí me parece para mí está mal hecho. Desde el punto de vista periodístico está bien hecho. No, señor. Desde el punto de vista Independiente Santa Fe, eso es muy malo. Si él saca un programa de opinión diciendo no me gusta Wilson Gutiérrez, está bien y tiene todo su derecho como hincha, como periodista, uh-huh. ¿Sí? Pero no utilizar todo un medio para darle palo a Santa Fe. No sé. Y es más, me parece que el señor Yamid Amat no tiene memoria y no se ha dado cuenta que estos jugadores y este técnico a los que les está dando palo, eso es otro paseo. Sacaron campeón el año pasado. Estoy de acuerdo, eso es otro paseo. ¿Sí? Yo hablo desde el punto de vista periodístico. También sí. Hay que ser millonario. Eso es ser muy ingrato. Yo sigo en la mía que Santa Fe va a ser muy buena Copa Libertadores. Ojalá. Se están acoplando. Sí. Tienen errores como todos. el Tolima no es cualquier equipo. Exacto. Pero el Tolima no es cualquier equipo. Sí, ahí tiene su propia mano. El Lazo tampoco es cualquier equipo. No es ninguna princesa. Exacto. Y es una Copa Libertadores. Es que no se está jugando la Copa Tapita, no está jugando la Copa Colombia, sí, claro. Está jugando la Copa Libertadores. Sí, esto no es Suramericana, esto no es Conmebol de la 97. O sea, esto es Libertadores, es otro nivel. Sí. Además que esta Copa Libertadores tiene algo muy, muy bacano, muy bonito. Y es que regresaron muchos equipos históricos, claro. Muchos equipos grandes. Entonces, por mencionar algunos, está Nacional de Uruguay, que fue ya campeón de la Copa, Barcelona de Ecuador. Tenemos a Boca, tenemos a Palmeiras, Sporting Cristal del Perú, que fue finalista en algún momento. Tenemos a Sao Paulo, a The Strongest de Bolivia, que es uno de los equipos más, más con mayor hinchada en La Paz. Más representativos. Exacto, gracias. Peñarol, Vélez Arfield, Emelec. Uh-huh. Qué bonito eso también digamos que en Ecuador le pasó es lo bonito del fútbol. Le pasó lo mismo que aquí en Bogotá, que en sure. Bogotá pues tenemos a los dos equipos en la Copa Libertadores. Quito y, también. No, Guayaquil también. Con Emelec y Barcelona tiene a sus dos equipos también disputando la Copa. No, chévere, está buena la Copa. Está buena. Corinthians, obviamente Millonarios. Oiga, sí, lástima lo Santa que pasó allá en Bolivia con eso de Corinthians, bueno, pensamos que no iban a suspender, pero sí, bueno, tomaron una tomaron un buen precedente. Ahora, ayer falta esperar la apelación. Bueno, sí, listo, no hay problema. ¿Sabía usted que ayer la Conmebol muy tarde sancionó a Tigre y a Sao Paulo? Ah, sí, sí, señor. Por lo de la final. A ver, a Sao Paulo le prohibieron, pues, de pronto no es mucho la sanción, pero sancionaron, ¿sí? $100,000 para cada equipo, $100,000 para Tigre por no presentarse al segundo tiempo y $100,000 para Sao Paulo por la misma agresión que se presentó por el caso de los policías y una fecha sin jugar en el Morumbí a nivel internacional. Perdóname, los pongo en contexto a quienes no saben de qué estamos hablando de la final de la Suramericana. Sí, señor. 2012, sí. El año inmediatamente anterior en el cual hubo escándalos porque Tigre no salió al segundo tiempo por supuestas amenazas por parte de la policía y la hinchada, sí. En Sao Paulo. Uh-huh. Cuatro equipos grandes que se me olvidó mencionar, Olimpia de Paraguay, sí, el decano del fútbol. Y Gremio y Fluminense por el lado de Brasil. Sí. Que, bueno, y falta obviamente que suspendan a Elano o a Gremio por la patada que le dio al árbitro. Acá en el Campín, en Suramericana. Ahora, la Conmebol creó una comisión que estudia este tipo de casos a raíz de lo sucedido en la final de la Copa Sudamericana. Sí. Yo sigo pensando y me sigo manteniendo el sentido en que la Conmebol protege mucho a Argentina, Uruguay y Brasil. No, yo creo que más Brasil y Argentina. Y una menor medida para Uruguay y Paraguay, porque pues Leos es paraguayo. Y de ahí para abajo, esposa colombiana, ¿no? El cono norte es el que siempre lleva el bulto. Total. Pero, a pesar de que no es mucho la sanción... es un precedente. Por lo menos ya empezaron. Sí, claro. Esto sucede en Europa y la UEFA no tiene contemplación de nada. Eso no es Real Madrid o Barcelona que valga. No, chao. O sea, nunca sabe. Pero bueno, nos desviamos un poco del tema. ¿Cómo ven en el nivel futbolístico la Copa Libertadores? No, me encanta. A mí me encanta. Creo que el dato que usted decía del grupo donde solamente han ganado visitantes. Grupo 8. El caso, por ejemplo, de Boca, que no es indestronable. El caso, por ejemplo, de Nacional de Montevideo, que está jugando muy bien. Es decir, el nivel es bueno, es un nivel de Libertadores, chévere que hayan vuelto históricos, hay más o menos unos 15 equipos históricos de la Copa más o menos, entonces eso le da nivel, y bueno, y pues por lo menos yo hablo de los colombianos, Tolima y Santa Fe pues se van a tener que matar entre ellos, y Millonarios depende de sí mismo, así es sencillo. Bueno, claro que igual si se les dan los resultados, Tolima y Santa Fe pueden clasificar, ambos. No, total, obviamente. Ahora, me gusta el nivel de la Libertadores. Hay que decirle a la gente que hay que ver Libertadores. Sí, todo es Europa, claro, es Europa. No, obvio. Metámonos en lo nuestro también. Y mire que a mí me pareció muy, muy, muy bueno el nivel. Yo esperaba con ansias locas ver a Pato. ¡Oh! Locas. Ver a Pato regresando. ¡Qué loca! Se le salió lo loca. Pero bueno. ¿Y eso qué tiene de malo? ¿Y eso qué tiene de malo? ¿Se declaró usted homofóbico ante el micrófono? No, señor, para nada. No, yo tampoco. No, señor. ¿Y entonces? Pero ¿sabe qué me parece una cosa increíblemente buena de esta Copa Libertadores? El peruano Guerrero. Sí. Paolo Guerrero juega monstruo, pero una cosa increíble, o sea, eso que Emerson, ni que Pato, ni que nada. Además que Corinthians le dé su mundial de clubes, porque fue en la final frente al Chelsea. Uy, pero qué jugador sí. No, y Corinthians, ¿no? El hombre, además que jugó en el fútbol alemán, que es un fútbol de fuerza. Sí, fuertecito, y no se deja tumbar fácil, sí. En el área mete, en el área encara. Es un jugador de cancha, de experiencia. Es más, yo siempre me he preguntado, hay 4 jugadores peruanos hoy en día que son, o sea, realmente son muy buenos. Uno es Pablo Guerrero, el otro es Juan Vargas. Juan Vargas, sí. Claudio Pizarro y la Foca Farfán. Son cuatro excelentes jugadores. ¿La Farfán le dicen la Foca? Sí, la Foca, sí, Farfán. La Farfán, ni idea. Sí, sí. Sí, juega para el Schalke. Y a la selección de Perú no da. Es que sabe cuál es el problema, pero la indisciplina. La selección de Perú le hizo un partido a Colombia. No. Sí, no. Pero desde el punto de vista general. Pero yo escuchaba mire dónde está eso, Perú en la eliminatoria. Ahorita en la eliminatoria, antes de los últimos dos partidos, tal vez que fue la tromba de la selección Colombia. Yo escuchaba a algún periodista colombiano, no me que se me pasa ahora, comparando a esta selección peruana con tal vez la selección de los 60s de Perú, que de los 70s, sí, la de Olitas y eso, que los estaban comparando por el nivel de jugadores que tenían. Se me pasa que sí tienen, o sea, estos cuatro jugadores que acabo de mencionar son muy buenos, además que son mediáticos. Tanto Vargas como Pizarro como Farfán juegan en Europa, y Paolo Guerrero pues juega ahorita en Brasil, pero también estuvo en Europa. Pero no sé, no dan pie con bola. O sea, realmente, y uno mira, aparte de ellos cuatro, está K7, tienen a un delantero en Perú, como Andy Pando, que es muy bueno también. Sí, sí. Advíncula, que es un grandísimo lateral. Tiene muy buen técnico, pero no dan. O sea, es indisciplina, Diego. ¿Será? No decir que el jugador peruano es como indisciplinado. No. Es como borrachín, chicharachero. Pero sí, o sea, le gusta tomar trago. Pero en sus clubes rinden, pero en la selección, es decir, como si llegara Teo por su casa a Barranquilla, y claro, se vuelve un relajo. Una cosa es estar usted en Europa, sí, donde ahí sí llegar a Perú, te van deportando a la zona de tolerancia del Callao. Totalmente. Bueno, pero volviendo al tema de los jugadores, yo quiero reiterar lo que acabamos de decir ahí, que invitamos a la gente que vea a Libertadores. Libertadores tiene muy buen nivel, partidos muy buenos. El partido San José Gremio fue un partidazo, San José Corinthians fue un partidazo. Yo creo que duele reconocerlo, pero para mí el partido más malo de los que yo vi fue Millonarios Tijuana. Sí, realmente fue el partido en nivel futbolístico más colgado que yo vi. Los demás partidos muy emocionantes. No, y además que en cada grupo hay dobles interesantes. En el grupo 1, Nacional, Barcelona, Boca Juniors, por lo menos, y Toluca, México, que los mexicanos siempre se meten en la pelea. Ese grupo 1 es es como el más pesado, ¿no? Ese y el de Vélez, y el 4. El de Vélez Peñarol, es heavy metal puro. Emelec y Deportes Iquique de Chile es complicado. Guachipato devolvió atención. Aunque con lo que les comenté de los cuatro partidos y los cuatro visitantes victoriosos, el grupo 8, o sea, se ve bueno, realmente. Sí, el de los cuatro. Diría la frase cliché, se pone el dilce a mordiscos. El dulce a mordiscos. Se pone el dice a mordiscos. El diésel. Pero bueno, el diésel a mordiscos. Recomendado. Yo sé, y a mí me pasa que a veces ver la Copa Libertadores por Fox Sport con los narradores y los relatores argentinos es algo cansón. No, bueno. Entonces, sobre todo cuando juegan los equipos argentinos, porque se les sale el nacionalismo a flor de piel. Pero nada, hagan lo que hacemos muchos. El silencio completo del televisor, puedan escuchar música, pero vea el partido. Sí. Es y créale a la Libertadores. Champions no es todo. Pues sí, Champions es una delicia, las mejores contrataciones del mundo. Sí, pero la Libertadores es lo nuestro. La Libertadores es lo de acá. Y es muy bueno. Y realmente muchos de los que vamos a ver en esta Libertadores, en 1, 2, 3 años. Que los hinchas de Santa Fe vayan al estadio, que los hinchas del Tolima obviamente no van al estadio, pero que le tengan paciencia a Carlos Castro. Sí, es un gran técnico, le está dando resultados al Tolima. No, es bueno, es un y aparte de eso, y a Millonarios y a la hinchada de Millonarios, pues hermano, o sea, estas no son las malas. No, y es que es el primer partido. No, es el primer partido. Esta situación no es las malas. Hace 3 años estábamos pensando en jugar Libertadores. Hace 10 años. No, entonces, con calma. Vamos con calma. Nomás hace 3 años estábamos pensando en salir. En el descenso, hermano. Exacto, salir de los puestos de descenso. Exacto. Entonces, no sean desagradecidos. Estamos en Libertadores. 6 partidos y solo se perdió uno, así que tranquilo. O sea, igual yo le creo a Torres. Lo digo no solo como hincha, sino como periodista. Le creo a Torres, le creo al equipo. Tiene muy buen plantel. Lo mismo que a Santa Fe y lo mismo. Esperemos a que vuelva el viejito Candelo y a que vuelva Johnny Ramírez. Y aspiro que los 3 equipos colombianos lleguen lejos. Y en el caso de Santa Fe, ojalá Julián Quiñones está en la línea defensiva. Qué vergüenza no, pero qué mal que se han visto Centurión. Y qué mal que se han visto Mendoza. Pero mal, que vuelva Quiñones y que lo pongan con Mesa. Y con Valdés. Y ojalá Gutiérrez. Yo sé que Gutiérrez es un tipo muy sabio. Pero Gutiérrez, juéguesela como usted salió campeón, hermano. Sí, pues si así ya es sencillo, si le dio resultado, pues repita. Le están criticando sobre todo mucho es que está jugando con tres defensas, ¿no? Y no importa, pero que juegue Quiñones, ese muchacho no puede estar por fuera, ese muchacho salió campeón, sí, uno respeta a los campeones. Exacto, yo no creo que ni Mendoza ni Centurión tengan el nivel que tiene Quiñones. Pero para nada, Valdés, para nada. Bueno, Valdés creo que es casi que inamovible en el sentido de que también Selección Colombia es muy buen jugador. No importa, es Quiñones y se respetan a los jugadores que salieron campeones. Valdés, Mesa, sí. Y Mesa creo que es el izquierdo. Sí, Mesa es izquierdo. Y el lateral derecho, o bueno, si va a jugar. No importa, que juegue en línea 3-4 como quiera. Hay en San José un mediocampista que tal vez venía de Santa Fe. No, el delantero, Diego Cabrera. Diego Cabrera. No es el delantero, es el mismo. Sí, es el mismo. Sí, es el mismo. Es el mismo y también aquí jugó en Santa Fe y jugó en Pasto, si no estoy mal. Diego Cabrera en el Cúcuta. En el Cúcuta, eso. Eso, gracias. Muy bien. Bueno, señor, póngame un Super Iné para despedir. No, pero pues si quiere. No, póngamela y mientras va sonando nos despedimos. Ah, ok, perfecto, listo. Entonces deme un segundito. Él viene aquí a hacer lo que él quiere, por Dios. Se couche tard, les fleurs sont encore pâles, c'est oppressant ce qui s'éloigne. Comme les petites voiles des bateaux qui font naufrage, mes yeux se sont noyés en larmes. ¿Qué era lo que iba a preguntar, Sebastián? Que si ahora ya en este programa hay una cabeza, hay jerarquía, hay jefe. Después de escuchar el primero me tocó ponerle orden a este asunto. ¿Sí? Sí, toca. O sea, es que sea jefe. Usted pegó la jerarquía en la puerta de la cabina al lado de donde está la lista ahí, mire el organigrama de la empresa. Y ahí al lado donde está la lista de los que hablábamos hace 8 días, la lista de... Sí. De esos mismos. Si escuchó el programa anterior entendió el chiste. Sí. Bueno. Oiga, no, todo un éxito el audition hoy. Sí, hoy estuvimos bien. Bueno. Una sola toma, ¿no? Sí, una sola toma. Hoy sí no tuvimos problemas como la vez pasada. Una sola toma. Pero bueno, vamos avanzando. Sí, creo que este salió mejor que el de... Sí, salió mucho mejor. El primero. Poquito más de producción. Y podemos seguir mejorando. Permítame la pregunta, señor Master. ¿Hemos cambiado el grupo musical en la cortina del fondo? ¿Quién suena? Sí, claro, escúchelo. Hágase el favor y me le hace la presentación. Haga silencio, por favor. Leo. Delicioso. ¿Qué es? ¿Un clarinete? ¿O una gaita? No, yo digo que es un clarinete. Yo digo que es una gaita. Espera. Ah, huepucha. Yo creo que... Uy. Yo me la voy a jugar. Eso es una gaita. Para mí eso es una gaita. A mí también me suena más a gaita. Clarinete. Ahora, rico, delicioso. Dije hace unos momentos que no me gustaba mucho, lo sigo sosteniendo, pero esa parte que usted nos acaba de poner mezclada con los tambores y con esos ritmos autóctonos, me parece que suena bacano. Sí, no, muy bueno. Señores... ¿Algo más para acotar? No, nada más. ¿Leandro? No, hombre, no. Que gracias por escucharnos. Muy amables. No más, no tengo que decir nada. Rápidamente, ¿qué hay importante para ver en fútbol esta semana, por favor? Esta semana, bueno, el clásico... La tiró al palo. No, clásico. Creo que lo más importante... Y todo clásico derbi de la Madonina. Este domingo. Pero digamos para que los que nos escuchen luego el domingo... el Real Madrid-Barcelona por Copa del Rey. No, yo creo que los duelos de Barcelona-Real Madrid. Barcelona-Real Madrid. Y los duelos de Libertadores. Corinthians-Millonarios a puerta cerrada después de esperar la apelación. Hay que esperar la apelación. Sí. Y juega Santa Fe... Uy, espere que se me perdió. Bueno. Espere, a ver, yo miro por acá. Barcelona-Boca Juniors en Guayaquil. Bueno, buen partido. También le tengo Sporting Cristal Tigre en el Alejandro Villanueva de Lima, Libertad Palmeiras, Arsenal Atlético Mineiro. Los que quieren ver a Ronaldinho todavía jugando. Sí. Ahí por ahí pasaron un video de Ronaldinho haciéndose el de las gafas con el arquero tomando agua. ¿No vieron ese video? Un golazo a Ronaldinho, ¿no lo vieron? No lo viste. Después me lo muestro. Se lo resumo rápidamente. Hay un saque de banda. Ronaldinho aprovecha esa que banda para pedirle agua al arquero rival. El arquero muy cortésmente dice: claro, viejo, tome mi botella. El man toma, le devuelve la botella, se mueve un par de pasos y le hace un gesto al que va a sacar de banda. Sí. Y ustedes saben que el saque de banda no hay fuera de lugar. Entonces el man manda el balón durísimo, atraviesa la línea de la defensa porque todo el mundo lo vio, fue tomando agua y el man la coge y toma tu agua. Así, suavecito. Envíeme el enlace, por favor. Bueno, también le tengo para esta semana Sao Paulo Strongers. Peñarol Vélez Arfield, buen partido. Muy bueno. Obvia, y hay que ponerle cuidado porque Vélez fue a jugar pretemporada contra Peñarol y ganó. Y le rompieron los vidrios a Vélez. Pero igual Vélez al micro. Vélez ganó. Eso sí. Che, le rompieron los vidrios al micro, viejo. Vélez ganó ese partido, que eso fue por la Copa Río de la Plata, más o menos la Copa Cafetera, la Copa Río de la Plata. Hoy, obviamente, como hinchas embajadores, tenemos Corinthians Millonarios. Vamos todavía, que se puede. En Sao Paulo también está Tijuana, San José, también por ese grupo. Sí. Tenemos Deportes Tolima, Real Garcilaso. Sigamos en el grupo 7. ¿Santa Fe quién enfrenta? No, en el grupo 7. No, Santa Fe vuelve a jugar hasta el 7 de marzo. Frente a Cerro Porteño, sí, eso estaba viendo, sí, señor. Cerro, Santa Fe. En el grupo 8 tenemos a Huachipato Fluminense. Más o menos los partidos de Copa Libertadores para esta semana. Sí, hay cosas interesantes. Entonces, pues nada, hay que apoyar lo nuestro, hay que apoyar lo sudamericano. Acabemos, director. Señores, muchísimas gracias. No nos vamos sin antes recordarles que nos sigan en @elamorerredondo en Twitter y en Facebook, en facebook.com/elamorerredondo, que nos escuchen, que recomienden el programa, que nos escriban si les gusta, y pues nada, nos veremos en la próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Leandro, muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes por escucharnos. Esto fue Radio Redonda, segundo episodio, temporada 2013. Hola, les habla Antonio Mohamed, están escuchando Radio Redonda. Shut down.